Hello, everybody. Good evening. Can you hear me? Thank you. We'll start in a moment, okay? There are only like 2, 5, 7 of you. 8. Hello, good evening. Evening. We'll start in a moment. How was your day? How are you today? Easy, relaxing, fun, crazy. Do you have a crazy day, a quiet day, an easy day, a busy day, a relaxing day? How was your day? I see. An exciting day. Your face can tell. Hola, buenas noches, teacher. Hello, Eliseo. How are you? Por aquí estamos, fine. And you? Excellent, excellent. Oh, I'm good. Happy. Almost, almost, Muy almost on vacation, almost. ya no entendí. No understand. We're almost on vacation. Ah, ya esperando las vacaciones, Ya ¿no? casi, casi en vacaciones. Sí, es verdad. But I have another group tomorrow and on Sunday. Así que dos grupos más y estaré de vacaciones. Y qué bien. Así que vamos por partes. Ya las merecen, ¿verdad, teacher? Ah, sí, cansadísimo. Pero es bueno. Lo Sí, bueno es que es. hay trabajo. Está ahí, se Sí. conoce mucha gente y se comparte. Eso es lo bonito de esta profesión. Una pregunta, teacher, Sí, dígame. ¿cuántos grupos atiende por día? Generalmente atiendo tres. Tres. Ah, Sí, a veces, quiero ver, a veces cuatro. Pero en diferentes. Ahí tengo presenciales. Tengo uno, tengo dos, a veces tres virtuales o dos. Ah, muy bien. Teacher, Hello. fíjese que yo no hice lo que son Lo de la las plataforma. primeras dos. Ajá, lo de la plataforma, no sé si al final me van a sacar por eso, ¿verdad? No, usted póngase al día. Póngase al Ah, día es que no. hoy en Una no le había vacaciones. entendido cómo hacerla, ¿verdad? Pero que me recuerdo que usted dijo que cada viernes, como que se iba a cerrar, digamos, la plataforma, Yo pero ya después no permite creo hacerla. que no se cierra. La verdad no sé cómo es que la están manejando, pero no creo que se cierre. Y yo les recomiendo a ustedes que se ayuden entre sí. ¿Verdad? Porque a Ajá. Es que yo veces vaya a estar todo. intentando hacer las primeras dos, ¿verdad? Y ahí aparecen las preguntas. A mí solo me apareció ya esta de esta clase que viene. Solo esa me permitió, la de TIS. Entonces, las otras anteriores ya no me permite responder. Vale, entonces habla ahí con el asistente para que le dé apertura a eso. Yo creo que se. Pues no sé, la verdad, porque ellos manejan eso. Ah, está bien. Ajá, voy a hablar a ver qué me Sí. dice.
porque ponen como fecha y hora para entregar. Ok, my friends, we're gonna start with the class. Y de nuevo les recomiendo que se ayuden entre sí. Porque a veces por un punto, por un apóstrofe, y uno va de meter y meter la respuesta y no se la acepta. A veces eso es ya un carácter en internet, y a eso ya no lo deja entrar. Y recuerden con las passwords a veces que tenemos. Con una letra en mayúscula o en minúscula que uno digite incorrectamente, ya no entra, ¿verdad? Y al igual son las respuestas. Así que ayúdense entre sí, ¿ok? Para que pues avancen al mismo ritmo. Ok, I'm gonna share my screen, ¿ok? Vamos a compartir mi pantalla, ¿ok? And let's start, we're gonna continue with the alphabet. Espérenme, que ese no era. Sorry. Este es. Here we go. Okay, so we were talking about the alphabet. Que ya es una cosa básica y que ustedes ya se lo pueden, ¿verdad? De pe a pa, ¿para que sí? Yes, of course, Love. Teacher. That is very cheesy for me, digamos. Uy, that's very easy. It's a piece of cake. Por aquí estamos, ¿verdad? Recuerda. We talk about the vowels. Ahí luego estábamos hablando de la B and D. Estamos discutiendo eso. We're going to continue with the alphabet. And we're going to talk about, right now, we're going to talk about H, letter H. ¿Qué sucede con H? And we're going to compare here. Es cierto, ¿no? We're not studying Spanish, but vamos a compararlo con el español. La H latina, ¿tiene sonido? No. No, ¿verdad? En inglés sí. En inglés sí. How do you say casa? How do you say casa? House. How do you say caballo? Horse. How do you say colina? What? Colina. I don't know. Hill. Run through the hills. Okay. How do you say hogar? Home. ¿Qué sonido escucha cuando mencionamos esas palabras? Con H. Es muda. No. Como J. Como una J, pero una J débil. No como la J latina. La J latina es fuerte, ¿verdad? Es como la J de molestar, ¿verdad? Así que esta es una J débil. House, horse, hill. Ok. Pero en inglés tenemos el caso de la H, de mute H. O sea, al igual que la H latina, también tenemos la mute H. O sea, la H silenciosa. Ah, ¿y qué palabras son? Ones. Mire. ¿Escucha sonido? Digo ones. Good night, teacher. Hello, Melanie. Ones. Herb. What? Ah, estamos ahorita en clase. Pay attention, please. Hour. Ya comenzamos, okay. Melanie. Ya comenzamos. Hour. Mire esas tres palabras. Mire. La H no suena. Mire. Ones. Herb. Hour. ¿Comprende? Yes. Good. Entonces, I see you. Ok, esa es la H. La H tiene dos características en inglés. La H con sonido, ¿verdad? Como una J débil.
una J débil y la mute H, ¿verdad? Que decimos honest, herb, hour, honesty, honor. Y hay otro grupito más de palabras, ¿ok? Ok. Now we have J, letter J, la J. Es un sonido de... How do you say saltar? Jump. 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 ¿Escucha? Jump. Ok. Let me see. What about this word? Jelly. 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 Let me see another word. I don't remember. James. James. That's a proper name. James. Okay, James. Okay. James Bond. Okay, escuche la J. Tiene un. Casi como una L, ¿verdad? Pero. No es así, ¿verdad? Sí, cerca. Jump, Jelly, James. Ok. Ahora tenemos otro caso. What about M? M and M. M is labial. O sea, decimos my name. Cuando yo digo my name, la M, mire. Lips close. Okay. My name. Okay. Entonces, la M, con la N a veces hay una tendencia de confundirla. Because N is a nasal sound. O sea, es nasal. N. M. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, yo digo. Name, your lips are closed. Okay, no es igual cuando digo mean, mi boca queda entreabierta, mean, porque la N es un sonido nasal. Okay. Good. Let me see. Another is S versus Z. Esto ya lo tenemos. Aquí es. Estos son sonidos sibilantes o son como que se escucha como la S, ¿verdad? Okay. How do you say beso? Kiss. Hay una S, la s, 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 s. Es la S, ¿ok? Así que cuando usted usa la S, let me see, ok, list. No. Another with S. Surf. Chart? Surf. Chart. Surf. De surfear. Sort. But. Ah, source. Source. Surf con S también puede ser sister, no S al final. Oh. S al final. Case. Keys. Keys. Ah, yeah.
Pero allí la S toma un sonido Z. Y Windows. Windows. También toma un sonido Z. Eso de las pronunciaciones lo vamos a ver más adelante. ¿Qué sonidos toma la S? Bliss. Spell it. B-L-E-S-S. B-L-I-S-S. Bliss. Like this? Yes. Okay, good. Muy bien. But we have like Z. Zebra. Zoo. Gaze. Maze. La Z debe sonar, es diferente con la S. S. Hay un sonido, hay un zumbidito, ¿verdad? Maze. Ok, so that is the difference in the alphabet, ok? Because, ¿por qué estamos explicando esto? Porque your partners are going to spell their names. Vamos a ir a los grupos y vamos a aprender a deletrear. We're gonna use the alphabet. Pero lo que nosotros pretendemos es que sus compañeros dicten en inglés y usted anote. Okay. Usted anote. Si su compañero, en lugar de decir A, dice I, usted escríbale I. Porque eso es lo que usted está escuchando. Aunque, aunque Mario decimos M-A-R-I-O, el compañero dice M-I, póngale M-I. Porque su compañero, eso es lo que ha deletreado. Después le dice, mira, me escribiste Mirio. Ah, entonces tengo un problema con las vocales. La tengo que repasar más las vocales, ¿ok? O en lugar de J, dicen Y. O en lugar de Y, dicen J. O dicen G. ¿Ok? Pero eso es parte de la parte. Hello. Una pregunta, ¿se va a deletrear el nombre o su nombre? Cualquier cosa. No. Ahora vamos. No, ahorita vamos a la actividad. Veamos aquí, dice, bien. Listen and practice, then practice with your own names. Ok, primero vamos a, yo le mando esta captura, le mando la fotito al grupo, ok, donde dice, what's your name? I'm Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Ahí le corrigió, ¿verdad? Ok, así que vamos a practicar primero esta conversación sencilla y luego lo van a hacer con sus nombres. Los demás aprovechan y anotan. Así que vamos a, si son cinco en grupo, uno pregunta y le, por ejemplo, le preguntamos a Mario. Vamos a poner de ejemplo a Mario. Dice, what's your name? Y me va a decir, Mario Villeda. Is that M-A-R-I-O? Yes, that's right. How do you spell your last name? Y viene él y me dice, B-I-L-L-E-D-A. Y los demás anotan, ¿ok? Luego Mario va a preguntarle a otro compañero y va a hacer lo mismo. Pero primero, la conversación esta. Luego, la conversación, o sea, las preguntas a los demás compañeros. ¿Understand the activity? All clear. Excellent. Ok, yes. I'm going to send the picture. Okay. I'm going to send the picture to the WhatsApp group because we need to practice our English, ¿verdad? Y la práctica, por supuesto, nos va a hacer mejor. Okay. Now I'm going to send the conversation. Okay. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that
S-A-R-A-H. Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. Ok, practican esta y luego practican con sus propios nombres. You're gonna make a list. Ok, you're gonna make a list of your classmates. Les recuerdo, para deletrear lo hacemos letter by letter. Ok, no me lo voy a hacer rápido. No lo voy a hacer así como S-A-R-A-H, no, o B-I-C-T-O-R. ¿Ya? No, así no es. Okay. Se deletrea pausado. Por eso se pide deletréeme su nombre. Deletréeme su apellido. ¿Ok? Así que va pausado. ¿Ok? Si tiene dudas, le puede preguntar al compañero. Hey, how do you say he in English? Para que nos ayuden los compañeros, porque no estoy seguro, ¿verdad? Entonces dice, G, ah, ok. Ya la tengo. Entonces, G. All right. ¿Comprende? Gina. La Gina se me la respondieron. Ok. Gina is a name too in English. Gina. G-I-N-A. Hay un nombre que es así, ok. Do you understand the activity, my friends? Yes. Okay. Yes, teacher. Let's go to the room. Yes. Let's go to the rooms. Vámonos a los grupos, okay? Connor. All right. Connor.